William compone música rock que puede interpretar con su guitarra eléctrica y podemos escuchar mediante un sistema de sonido compuesto por instrumento, un amplificador y un parlante. Sin la corriente eléctrica, este sistema no podría funcionar. Veamos lo que sucede dentro del cable que conecta la guitarra con el amplificador. Cuando William toca sus acordes, la energía con que vibran las cuerdas se transforma, haciendo que los electrones se muevan a través del cable. Este movimiento de electrones de una región a otra se llama corriente eléctrica. Veamos lo que sucede dentro del cable que conecta el amplificador con el parlante. Ahora el número de electrones es superior. En este caso vemos que una corriente muy pequeña que se produce en la guitarra eléctrica circula por un alambre conductor hacia el amplificador de audio. El amplificador se encargará de aumentar la intensidad de este sonido. Cuando se va la luz, significa que el movimiento en una dirección de las cargas eléctricas se detiene y no podrá escucharse el sonido producido por la guitarra. En la actualidad, la corriente eléctrica afecta notablemente a nuestras vidas. En esta unidad estudiaremos los siguientes temas. Ayuda a este músico a entender qué pasó para que no le vuelva a suceder esto respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce la corriente en la guitarra? ¿Por qué se dispara el disyuntor eléctrico? ¿Por qué al dispararse el disyuntor eléctrico se detuvo la corriente? ¿Qué debe hacer el músico para que esto no vuelva a ocurrir?